La diversidad, el cambio, el constante movimiento hacen que la vida sea una caja de Pandora. El problema está en nosotros, en los seres humanos, que queremos marcar cómo es el camino de la vida para todos, porque uno lo recorrió de tal manera. Por eso cuando se desvía un poquito de este sendero que creemos que es el correcto, tildamos a esa persona de que se va a equivocar. Pero en la vida hay que buscar la felicidad y la felicidad se la encuentra en el camino. Este hombre se desvió un poco del camino, de ese camino que le quisieron marcar. Y le tocó bailar con la más fea. Pero hoy, sin lugar a dudas, está realizado, se siente así. Porque un artista generalmente trata de atrapar sus sueños. Pero en ese atrapasueños que tiene en el sendero, muchas veces fracasa. O llega y se siente realizado. When it comes to this shit, after you woke up a sweat, you could play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I melt in your mouth, girl, not in your hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Día 2, hoy recibe a un amigo, un vecino, el señor Matías Mendoza, para conocer. ¿Cómo estás, primero? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme, querido vecino. Así nos hemos bautizado, digamos. Totalmente, siempre nos cruzamos ahí en el barrio. Y para conocer un poco, ¿esta forma de vida se puede llamar? Así es. Sí. En realidad ha empezado todo como un hobby. Cuando uno dice, quiero bailar, quiero hacer unas cosas, me gustan las destrezas físicas, me voy inclinando para muchos lados y después se empieza a convertir ese hobby, empieza a ser parte de tu vida, empieza a apoderarse de tu vida. Y eso es lo que ha pasado conmigo, prácticamente. Digamos que vos tenés un antes y un después de haber empezado a bailar. Así es, sí, sí. Cuando recién estaba iniciándome en esto, bueno, he tenido muchos contras, digamos. Primero, principal, porque no tenía tanto acceso a las redes sociales, no tenía tanto acceso al internet, a los teléfonos celulares o a la tecnología en sí. Simplemente estaba esperando en MTV, me acuerdo, para poder ver como una novela, pero quería ver un recital de Azer en ese momento y me tenía que clavar en la tele a ver si lo encontraba para poder imitar algún paso o poder sacar algo de lo que me gustaba. Y así ha ido tomando forma todo, digamos. Claro, antes era mucho más difícil esto que vos mencionás. Era como en la radio cuando te quedabas a escuchar para que pasen tu canción favorita. Así es. Y querías grabar y justo el locutor hablaba. Entonces en el cassette quedaba mal. Exactamente, así es. Bueno, soy creo que un poco de lo que es la vieja escuela y la nueva escuela. Porque creo que he tenido, y soy de una época en donde existían esas mamás antiguas y la moderna. O sea, estoy en las dos. O sea, tengo la crianza también moderna y la crianza antigua. En la delgada línea. Exactamente. Me acuerdo cuando éramos muy chicos. Hoy en la actualidad me cruzo con muchos amigos míos, vecinos de barrio. Me decían, yo me acuerdo cuando eras chico, cómo bailaba. Yo sacaba un radio grabador que tenía con CD, y tenía con cassette. Y tenía el de Michael Jackson y lo ponía, lo enchufaba en la escalera. Vivíamos en un departamento, en el barrio Ciudad del Niño, y empezaba a bailar. Y claro, los vecinos me veían, ¿qué habrán dicho? Habrán pensado, este no estudia, este no hace nada, se anda dedicando todo el día a eso. Y solo iba bailando y bueno, he conocido muchas cosas, no he tenido la oportunidad de el apoyo económico de mi familia para decir, puedo mandarlo a que estudie hacer esto que tanto le gusta. Lamentablemente no he tenido esa oportunidad, pero me la he ido rebuscando, he trabajado de todo. De mozos limpiando veredas, limpiando, cortando pasto, de todo. O sea, ¿Fuiste armando una coreografía en la vida para llegar a todo? Así es, creo que es el mejor título es ese. Sí. Armando inconscientemente algo tan
no sabía cuál era mi destino, pero sí tenía muy claro cuál era mi objetivo. Llegar a concretar lo que hoy tengo, poder vivir de este arte de bailar y hoy me siento realizado, me siento con muchas cosas más por cumplir, pero creo que he llegado a un punto en donde no pensé, tal vez tenía muchas expectativas, pero nunca pensé que podía llegar a esto. Hay algo muy importante que marcás cuando decís, hoy puedo vivir de esto, pero buscás la palabra justa, no le decís profesión, le decís arte. Exactamente. Y bueno, antes que nada, el artista es una persona capaz de emitir emociones. Siempre digo lo mismo. Y esa persona que realmente puede emitir mediante el arte, realmente es un artista. Más allá que tenga un talento, que sepa girar de cabeza, que sepa pintar, que sepa cualquiera sea el talento que tenga, pero si esa persona no puede realmente sentirlo y emitir lo que está sintiendo, creo que realmente lo convierte en un artista esa persona. Seguro. Cuando hablas de que desde chico ponías el grabador, a ver, ¿te acordás cuándo empezó estas ganas de bailar? Sí, me acuerdo perfectamente. Claro, ha sido algo que me ha marcado. Claro, o sea, me imagino, sí. Me ha marcado y bueno, uno analiza un poco la vida y dice, este ha sido mi momento, ahí ha sido mi decisión para empezar en el hobby. Me acuerdo, estábamos un domingo, siempre solíamos visitar a mi abuela Chicha. Y justo llegaba mi tío de Buenos Aires, que era fanático de Michael Jackson. Me acuerdo, entraba a la habitación y tenía póster de Michael Jackson. Era una cosa rara, mezcla de Michael Jackson, tenía Iron Maiden. Tenía toda una mezcla, pero siempre estaba Michael Jackson. Y en ese entonces, mi tío, al ser fan de Michael Jackson, le encantaba, siempre hablaba de Michael Jackson, vivía en Buenos Aires y estaba con la onda. Claro. Era jovencito, nosotros éramos muy chicos, yo tenía 9 años, 8 años aproximadamente, en donde él nos dice un día a todos sus sobrinos, les voy a enseñar un paso. Y nos enseñaba el pasito de Michael Jackson, le decíamos en ese entonces, que es la caminata lunar, el pasito de Michael Jackson nos enseñaba las olas. Nos enseña a todos por igual, y a mí me queda grabado ese momento, porque yo a partir de ese momento empiezo a practicarlo al paso, a practicarlo, hasta que me sale. Nosotros somos 4 hermanos, a los 4 nos enseñó lo mismo y era el único que le salía medianamente lindo, o al menos me sentía cómodo. Claro. Siempre me preguntaban, a ver, hacer el pasito. Que...". Y entonces, eso es como que ahí creo que ha comenzado esta pasión por el arte, ¿no? O sea, todo por tu tío y aparte mencionas a Michael Jackson, o sea, fue muy importante. Ha sido muy importante, por esa misma razón. Cuando yo tengo un poco más de acceso a las producciones, dirigir un musical, he dicho, voy a hacer un tributo a Michael Jackson. Y todo viene desde ahí. Por eso hago el tributo a Michael Jackson, que ha sido todo un éxito y ha marcado mucho en mi vida. Conozco la historia de Michael Jackson, he estudiado mucho la historia para poder hacer ese espectáculo. Y bueno, me ha ayudado mucho. Me hubiera gustado mucho que esté mi tío, ¿sí?, presente en esa función, porque ha sido algo muy importante para mí. Creo que ahí ha sido donde he marcado. Y ya, obviamente, ahí empezaron los problemas para mi familia también, porque estudiá, que andas bailando todo el día, mi vieja, escucharla, ¿qué anda haciendo eso? Y bueno.